Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento la primera parte de la narración del prólogo y las SS o historias cortas del volumen número 17 o también conocido como el 6 de segundo año de Classroom of the Elite. Prólogo, monólogo de Miyake Akito. Nunca me he considerado una persona especial. Supongo que soy una persona promedio, sin puntos fuertes ni defectos particulares. He seguido mi vida como siempre, simplemente sin hacer nada destacable. He hecho algunas cosas malas de vez en cuando, y también he hecho algunas cosas buenas a mi manera. No soy un buen tipo, ni tampoco un mal tipo. Si tuviera que evaluarme a mí mismo, sería ese tipo de persona. Desde que nací, ando como un ser humano que no es ninguna de las dos. Sin embargo, no fue hasta que fui a la preparatoria que esto se hizo evidente. Empecé a ver el tiro con arco por casualidad, y pensé en probarlo para pasar el rato. Es como dejarse llevar por la corriente, una vida ordinaria. No prestaba atención a cosas grandes, era el tipo de vida cotidiana en la que siempre mantendría una distancia razonable. Puede que sea una rutina aburrida, pero lo hice porque pensé que sería más fácil. Tal vez por eso, al principio no hice ningún amigo de verdad en la preparatoria. No me sentía solo en absoluto. Pero un giro inesperado de las circunstancias me llevó a hacer algunos nuevos amigos. Keisei, Kiyotaka, Haruka, Airi. A pesar de que solo éramos 5, incluyéndome a mí, me sentía extrañamente a gusto en ese pequeño grupo. Tuve la sensación de que el resto de nuestra vida escolar transcurriría de forma relajada con nosotros 5. Incluso si mi entorno había cambiado, pero yo sigo siendo yo. Eso era lo único que sabía que nunca cambiaría. A pesar de estas expectativas, se produjo un cambio importante. Amar a alguien. Siempre he pensado que las chicas son lindas y hermosas, pero nunca me enamoré de ninguna. Me pregunto cuándo empezó, el mirar el perfil de Haruka con frecuencia. Y lo que me hizo estar seguro fue cuando durante el examen especial por unanimidad se dijo que Haruka sería expulsada. Había una parte de mí que no podía aceptar que nos separáramos. Mis emociones y no la lógica eran la máxima prioridad para mí en ese momento. Quería protegerla, incluso si eso significaba abandonar a Airi. Un miembro del grupo que me importaba tanto como ella y se preocupaba por mí. No sé si estos sentimientos eran aceptables. Di prioridad a lo que quería proteger por todos los medios antes que a lo que estaba bien o mal en función del mérito. Pero no me arrepiento. ¿Te unirías a mí en venganza? Esas palabras murmuradas me devolvieron a la realidad. Sus ojos que me miraban eran los mismos de siempre. Eran fuertes, directos y con una presencia peligrosa. Pero tenían una determinación que no estaba empañada por una sola pizca de vacilación. No respondí en voz alta. No, no podía. La venganza seguramente causará muchos problemas a nuestros amigos y compañeros de clase. Ella debe haber visto a través de mis emociones, porque ella me sonrió y se alejó dándome la espalda. Mi viejo yo probablemente la habría despedido sin pensarlo dos veces. Era lo correcto. Sí, cuán fácil sería simplemente dejar que me dé la espalda. Qué fácil sería. No sabía que enamorarse de alguien podía ser tan tedioso, difícil y problemático. Yo... No importa cuántas personas me vayan a odiar en el futuro, mis sentimientos no me permitirían dejarla ahí sola. En este día, al concluir el festival deportivo, reforcé una resolución inexistente. Sinceramente, el prólogo me parece bueno, pero personalmente no puedo dejar de sentirlo como algo absurdo. Es decir, que en él me quiere mostrar como si Akito estuviera en un conflicto o que Haruka realmente podría ser un peligro. Pero por lo visto hasta ahora en la novela, me es prácticamente imposible creer ambas cosas. Desde siempre se vio que Miyake sentía algo más por Haruka, y que por lo tanto haría más por ella que por cualquier otro. Mientras que esta última no tiene el nivel necesario para vengarse de nuestros protagonistas, ya que como dije en un comentario del video anterior, su posibilidad de victoria frente a Kiyotaka sería de menos 5 y contra Horikita sería 0. Aún así, el prólogo cumple con su propósito de llamar la atención y hacer que quieras ver más. Pero ya que estamos hablando de ver más, pasemos a la primera SS de este volumen. Historia corta de Kayano Onodera. Esa es mi creencia. Un golpe con una potencia increíble rozó la raqueta de Housen-kun. Su rabia se transformaba y se trasladaba al propio juego, mi forma ideal de deportividad. El sudor disperso brillaba como piedras preciosas. ¡Diablo, sí! Al ver a Sudo gritar desde su ser, no pude evitar retozar en esta victoria. ¡Lo hicimos, lo hicimos!
Hosen-kun, con quien habíamos estado jugando, parecía frustrado y estrelló su raqueta contra el suelo. ¡Ganamos, Onodera! ¡Todo gracias a ti! Suho corrió hacia mí y yo levanté la mano para chocar los cinco, pero en su lugar me encontré con el aire. Me abrazó con sus dos manos alrededor de mí en un abrazo. ¿Qué? Una felicidad seguida de una oleada de pánico, pero yo era la única que estaba nerviosa, ya que Suho solo parecía feliz y emocionado. Empezaba a apretar más fuerte, así que intenté zafarme. ¡Duele, Suho-kun! Por fin se dio cuenta de mi angustia y ahora él era el único que estaba nervioso. Ah, disculpa. Íbamos a la saga debido a mi lesión, pero lo convertimos en victoria sin rendirnos hasta el final. Nuestras convicciones y tenacidad superaron las de Hosen-kun por mucho. ¡Felicidades! ¡Has ganado todas las pruebas, Suho-kun! Sí, muchas gracias, Onodera. Si no fuera por ti, habríamos perdido este partido seguro. Eso no es cierto. Probablemente fui un estorbo. Pudo haber sido una casualidad, pero cuando te lesionaste y yo me puse en marcha, pensé que perderíamos. Pero fuiste tú quien me llamó de nuevo. Sus ojos, mirándome directamente, parecían absorberme. Ya veo. Entonces nosotros somos un buen combo, ¿verdad? Por supuesto, es fácil trabajar contigo y confiar en ti. Sí, eres el mejor, Onodera. Tal vez Susune también me estaba observando desde algún lugar. Sus ojos, que sentí que podría mirar durante toda la eternidad, se apartaron de mí y escudriñaron el área alrededor del gimnasio. Susune, ¿verdad? Murmuré, reaccionó como un perro al oír ese nombre, y de repente me miró de forma interrogativa. ¿Dónde? ¿Dónde está? Bueno, lo siento, parece que era otra persona. Mierda, ya veo. Quizás esté en el campo entonces. Odio perder, y eso encendió el espíritu de lucha dentro de mí. Sí, tengo que admitirlo. Estoy interesada en Suho-kun. Puedo ponerme al día y mostrar algunos resultados, sin importar lo adelantada que esté. Ese es el espíritu deportivo en el que creo. Vamos a comer en la próxima vez después de salir de nuestros clubes, ¿de acuerdo? Ah, claro, supongo. Más importante, ayúdame a buscar a Susune. ¿Dónde está Susune? Absolutamente no. ¿Y qué les puedo decir de esta historia corta? Simplemente, F por Onodera. Aunque en realidad me genera bastante expectativa este nuevo ship, que seguramente veremos más de él en el futuro. Y a pesar de que soy de aquellos a quien sí les agrada el Horikita por Suho, no puedo negar que la imagen con Onodera se ve mucho más linda. Historia corta de Arisu Sakayanai, sentimientos complicados. Me lo estaba pasando bien charlando con el Yano Kouji-kun, que se excusó de participar en el festival deportivo y se ausentó. Siempre tuve que tener cuidado con los demás hasta ahora, y hoy era la única oportunidad que tenía donde nadie podía interferir. Solo estabas observando, pero incluso me hiciste venir aquí a visitarte. Tampoco tienes pensado hacer nada durante el festival, ¿verdad? Ya veo. Junté todas las pistas dispersas que me había estado dando durante nuestra conversación. En otras palabras... De repente me agarró suavemente por los hombros y me empujó hacia atrás. Normalmente, esta cantidad de fuerza no era nada para la mayoría de la gente, pero como mi cuerpo era bastante débil y no lo había esperado, caí hacia atrás aturdida. No me dolió, por supuesto. Simplemente me caí hacia atrás desde donde estaba sentada en la cama. Debería estar viendo su cara ahora mismo, pero mis ojos daban vueltas mientras miraba al techo. Antes de que lograra ordenar la situación, el Yonko Uji-kun comenzó a ponerse sobre mí. Tenía sus manos a ambos lados de mi cabeza, dejándome sin ninguna forma de escapar. ¿Disculpa? No parecía que hubiera sucumbido a sus deseos primarios. Debería haber sido imposible, pero de alguna manera la posibilidad estaba dentro de mis cálculos. Mis pensamientos estaban revueltos y eso me impedía llegar a una respuesta. Mi vida escolar se basa en este plan que tengo. El hecho de que vinieras aquí hoy, mostraras interés y eventualmente llegaras a la respuesta como dentro de la posibilidad. Como si se burlara de mí, llegó a su conclusión contra esta situación. Serás un estorbo si le cuentas esto a alguien más. ¿Crees que yo filtraría esto? No era tan ingenua como para no entender lo molesto que podía ser para él. Pensé que ambos entendíamos que... Las posibilidades no son cero. Podrías intentar chantajearme diciendo que los pondrías a menos que aceptara tener un encuentro contra ti. No tendría otras opciones en ese caso. Ya veo, eso podría ser cierto. Pero, ¿no podrías revelar la verdad sobre la habitación blanca en su lugar? Su verdadero objetivo estaba oculto. Eso era definitivamente cierto, pero todavía no he logrado calmarme lo suficiente en este momento para pensar en ello. Mientras mi mente trabajaba tratando de calmar mis pensamientos, continué hablando con él. ¿Empezamos la lección especial? Vi sus ojos mientras murmuraba esto, y finalmente comprendí su objetivo. No pude evitar reírme, cerrar los ojos y esperar la lección. Si este era su objetivo, no me importaría. Con estos complicados sentimientos, reconocí que sería utilizada por él. Pero recuerda esto, Yonoko Uji-kun. Si vas a utilizarme, yo también voy a utilizarte hasta el final.
Y hasta acá la primera parte de la narración del prólogo y las SS del volumen número 17. Sin duda, creo que elegí la mejor historia corta para terminar el video, ya que como de costumbre, mi diosa Sakayane Arisu, con cada aparición, hace todo mucho más interesante. ¿A qué creen que se refería Arisu con la lección especial? ¿Piensan que Onodera logrará salir de la friendzone? ¿Akito dejará de ser un simp? Todas las respuestas a estas preguntas pueden dejármelas en los comentarios, porque ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado esta primera parte de la narración de las historias cortas del volumen número 17 de Youkoso Jitsurioku. Y ya saben, acá les dejo información extra. Si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, tendrán que quedarse con la duda eterna de cuál era la lección especial. Así que yo que vos, ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!